Le decimos adiós a este jueves con nuestro habitual recorrido meteorológico de la noche y la madrugada. Iniciamos nuestro recorrido por el Caribe, donde prevalecerán las precipitaciones en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre y Córdoba. El tiempo seco marcará la pauta en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además tendremos una noche parcialmente nublada. Si bien esperamos un incremento notable de la nubosidad del Pacífico, serán pocas las lluvias de la noche y se focalizarían en Chocó y Valle del Cauca. Nos movemos hacia el centro y sus largas cadenas montañosas. Los pronósticos nos hablan de lluvias en Antioquia, norte de Santander, Santander, norte de Cundinamarca y centro de Tolima. En la Orinoquía se podrá disfrutar de una noche predominantemente seca. Sin embargo, las lluvias puntuales podríamos observarlas en el sur de Meta. El sur del país se despide con alta probabilidad de precipitaciones en zonas de Caquetá, Guaviare, Guainía y oriente de Amazonas. Al iniciar la noche podremos observar lloviznas en amplios sectores. Con el pasar de las horas se espera que regrese el tiempo seco a la ciudad. Los invitamos a conocer las diferentes alertas que se activan para esta noche. Alerta roja por alta probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especialmente en los ríos Sororía, Maracas y Tucuy, ubicados en la serranía del Perijá. Alerta naranja en el departamento de Huila por moderada probabilidad de incendios. Activamos la máxima alerta debido a los deslizamientos que se podrían registrar en el Caribe, el Pacífico, los Andes y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.